Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en otra entrevista del día. Y esta vez también invitamos a una persona, un personaje. A él, ya lo están viendo en cámara. Amigo de esta casa, siempre que anda por acá por Osorno, pasa a visitarnos. Y es el Seremi de Trabajo y Previsión Social. Bienvenido, don Ángel Cabrera, a su casa, pues, Tevinet. Muchas gracias por la bienvenida, Guillermo. Muy contento de estar acá de nuevo con ustedes. Oiga, tenemos hartas cositas que hablar. Se me han quedado varias cosas en el camino. Oiga, ¿cómo va? Vamos a entrar al hueso. Al hueso, ahí. El sistema, el nuevo sistema previsional. ¿Cómo va eso, Seremi? Bueno, hay una discusión que sabemos que se ha ido entrampando con el transcurso de los meses. Esto tiene dos vertientes bien importantes. Yo quiero plantearlo de esta manera. Primero, la PGU, que buscamos que se financie, por cierto, con aportes permanentes y generales. Exacto. Del Estado. La PGU es la pensión garantizada universal para las personas que nos están viendo. Y la pensión garantizada universal es una pensión que se financia con impuestos generales. Cuando uno va a comprar un kilo de pan, cuando va a comprar leche al negocio de la esquina, cuando va al supermercado, cuando pone bencina al vehículo, está pagando no solamente algunos impuestos específicos en el caso de la bencina, sino que también impuestos generales, el IVA, ¿no? Y ese IVA sirve para pagar muchas cosas, por cierto, una de ellas, la pensión garantizada universal. Si nosotros queremos aumentar la pensión hoy día, que está en 206 mil pesos a 250, que es el mínimo que podemos nosotros entregar a nuestras personas mayores. ¿Por qué decimos 250 además? Porque eso permite que las personas mayores salgan de la línea de la pobreza. Es decir, que sus gastos básicos estén cubiertos. Porque no podemos tener personas mayores, es nuestra idea como gobierno, nuestro parecer, no podemos tener personas mayores, Guillermo, que se hayan esforzado por 20, 30, 40 años, sacaron el país adelante, lo convirtieron en el país que tenemos hoy día, que por cierto es distinto al que teníamos en el pasado. Indudable. Por cierto, y no podemos dejarlos viviendo en condiciones precarias, en condiciones donde no les alcance su pensión para comer, donde no puedan, por ejemplo, pagar sus gastos básicos de calefacción, de tener un gas para poder ducharse con agua caliente. O sea, necesitamos condiciones de dignidad para esos chilenos, para esos compatriotas. Eso es lo importante, es un acuerdo nacional que tenemos que tener nosotros. Un poco más de solidaridad. Por cierto, porque en el fondo, más allá de entender que, por cierto, el esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras que actualmente estamos todos trabajando y poniendo, se tiene que premiar, premiémoslo, pero también tenemos que reconocer el esfuerzo que hicieron esos trabajadores durante tantos años y que hoy día son personas mayores. Primero la PGU, ¿no? Con este mecanismo de impuestos. Y segundo, lo que tú planteabas respecto a la solidaridad. Nosotros queremos plantear un seguro social que permita subir las pensiones también hoy día de esas personas mayores a propósito del esfuerzo personal que hicieron con las imposiciones que realizaron durante toda su vida. Las cotizaciones previsionales que ellos tuvieron durante 20, 30 o 40 años no se ven reflejadas hoy día en su pensión. ¿Cómo las podemos ver reflejadas a través de ese seguro social que nosotros planteamos que sea intergeneracional, es decir, que las generaciones que hoy día están trabajando aporten, no toda, digamos, el nuevo ingreso que nosotros queremos, porque estamos planteando que se aumente un 6% de la cotización, es decir, de cargo del empleador, que ese 6% de cotización adicional no vaya en absoluto completamente a la solidaridad, sino que una parte. Una parte, ¿por qué? Porque obviamente el resto es del trabajador. Porque muchas cosas han aparecido, uy, nos van a quitar el 6%. Yo he dicho que es 6% si todavía no hay 6%. Todavía el 6% es del empleador. Entonces, claro. Está bien. Sí, pero que me van a quitar el 6%. No. ¿6% de qué? No, el gobierno plantea que sea una parte, es decir, el 30% aproximadamente. A solidaridad, sí. Intergeneracional. Luego, además, ojo, han habido sectores que dicen, nosotros queremos que sea heredable la pensión. Es heredable y en el proyecto de ley que plantea el gobierno también es heredable. Y es heredable incluso más allá, porque hoy día no es heredable todas las pensiones. Las únicas pensiones que son heredables, Guillermo, son las de retiro programado. Exacto. Porque las de, por cierto, las que son con seguro, es decir, renta vitalicia, no son heredables. Ahí tú vendiste tu fondo, toma, aquí está mi fondo, ahora es plata suya, a mí págueme. A usted págueme un seguro, ¿no? Claro. Claro. Y asegúreme, digamos, una pensión todos los meses hasta que yo fallezca.
pero la plata es suya y usted verá lo que hace. Oye, un ex superintendente y gerente de una FP, no voy a dar el nombre, ajá, pero sí salió y dice, la clase baja ya tiene solucionado el problema de las pensiones. A mí me parece que eso es estar desconectado con la realidad. Yo recorro la región, Guillermo, recorro Osorno, estuvimos con las personas mayores de Rahue Alto y de Rahue Bajo, por cierto, en una capacitación que hicimos respecto a pensión garantizada universal y unos requisitos en el centro de diurno de adulto mayor en calle Talca, donde además tenemos nuestra sucursal de IPS Chile Atiende, sí, que inauguramos hace poquito. Estuvimos con 40 mujeres pensionadas, adultas mayores, y les planteaba yo la idea de la urgencia y de apurarnos como clase política, como gobierno también en la tramitación en el Congreso de la reforma previsional. Y ellas planteaban que eran situaciones dramáticas las que se estaban viviendo de muchas personas que conocían ellas, que no tenían dinero para poder solventar sus gastos. Había aumentado la inflación, por cierto, hay aumento de precios de la canasta básica, hay situaciones que se produjeron este año que no se habían producido en otro año respecto a la movilidad, a los resfríos, a la compra de medicamentos. Por cierto, estábamos en pandemia, estábamos todos ocupando mascarilla y no había tanta rotación, ¿no?, de enfermedades virales. Este año fue particularmente especial en ese sentido. Más gasto en medicamentos, más traslado, por ejemplo, a los centros asistenciales. Todos esos son gastos que las personas mayores lo resienten muchísimo. Hoy día tenemos también la situación particular de que ha sido un invierno bastante crudo, a pesar de que hemos encontrado que hay días con sol o no tanto, pero ha habido mucho frío en muchas semanas, lo que implica, por cierto, también que esas personas mayores tengan que gastar más en calefacción. Muchísimas situaciones que me planteaban que eran muy duras, y por cierto, ahí está la pobreza de Chile, ahí está la pobreza, una gran parte de la pobreza de Chile. Por lo tanto, el desafío también, y por qué nosotros queremos focalizar los esfuerzos, porque creemos que ahí hay una brecha muy importante que tenemos que solucionar. Y también con justicia de nuestro país. Tenemos que aprender que nuestro país lo hacemos todos y todas, no solo una parte, no es un país de algunos. El país tiene que ser de todos y todas. Y por cierto, también de esas personas mayores que se esforzaron durante tantos años por darnos a nosotros, los más jóvenes, condiciones de vida mejores de las que tuvieron ellos en el país en el que habitamos, que tanto queremos. Se sacaron, discúlpeme, sobre televidente, se sacaron la cresta trabajando. Así es. Y aún así vemos en algunos supermercados que han abierto sus puertas a la gente mayor. Está bien que los que somos viejos trabajemos por gusto, pero no por necesidad. Exacto. Bueno, por cierto, el trabajo dignifica, el trabajo también, sí, genera, claro, bienestar, pero cuando las personas lo hacen por gusto, porque ya tienen un colchón para poder resolver eso, sobre todo cuando ya son mayores, trabajan con mayor libertad, trabajan sin miedo a enfermarse, sin miedo a perder el trabajo, porque eso les genera mucha angustia, y temas de salud mental, por cierto, muy importantes también. Entonces hay que entender un poco de qué está construida la sociedad, yo creo. Y la sociedad no está construida solo de esfuerzos individuales, está construida de esfuerzos colectivos. Por algo tenemos lo público, ¿no? Lo público tiene que ver con lo que es colectivo. Y cuando nosotros recaudamos impuestos para seguridad, para que nuestros carabineros nos protejan, también recaudamos impuestos para otras cosas y recaudamos impuestos para tener una sociedad mejor. Pero una sociedad donde no podemos, entendemos que no podemos resolver todo de forma individual. Hay cosas que tenemos que resolverlas colectivamente. Bueno, ya estaremos con el CEREMI de Economía a ver qué es lo que pasa, cuáles son los impactos de los evasores de impuestos. Así es. Y hay un desafío muy importante también con el pacto fiscal que se está proponiendo el gobierno, de poder avanzar no solamente en castigar a aquellas personas que están evadiendo y eludiendo impuestos, sino que además achicar en la cancha, arrinconarlo, porque ellos les están haciendo un daño muy importante al país. Históricamente siempre se le ha hecho un daño muy importante al país las personas que evaden y eluden impuestos, porque ellos en el fondo lo que están diciendo es, nosotros nos aprovechamos de todo lo que nos entrega la sociedad, de la seguridad de los carabineros, de las grandes calles para hacer nuestros negocios, de las carreteras, de la logística. Por cierto, tenemos un país donde además tenemos muchos consumidores abiertos a hacer esto, pero nosotros no pagamos impuestos, ahí no queremos. Entonces es una injusticia muy grande, porque se están utilizando todo el aparato de este país, el aparato estatal, el aparato público, la seguridad, por ejemplo, los mismos carabineros, ¿no?, para poder realizar sus actividades económicas con tranquilidad, pero resulta que ellos dicen, no, pero yo no pongo plata.
Es muy injusto. Interesante y injusto también. Oiga, Seremi, ¿cómo marchan las 40 horas? Estamos hoy día desplegándonos, Guillermo, durante toda la región de Los Lagos, en distintas comunas, conversando con sindicatos y con empresas, en dos cuestiones importantes. Primero, ir formando, ir educando a los trabajadores y también a los empresarios que nos han solicitado muchísimo de qué se trata la ley, cuáles son los ribetes generales que tiene la ley, de qué manera nosotros podemos ir adaptando nuestro funcionamiento interno como empresa para que la ley no afecte. Nosotros le planteamos que no debería por qué afectar, porque tenemos distintos mecanismos en la ley para poder ir ajustando la jornada laboral a lo que está establecido en la ley. Eso es lo primero, porque además creemos que es muy importante que lleguemos al año 2024, donde se rebaja una hora, vamos a llegar a 44, con harta información en la región y que hayan capacidad también de los empleadores de poder cumplir de buena manera, porque tienen que cumplir la ley, todos tenemos que cumplir la ley y eso es obligatorio. Entonces que puedan cumplir de buena manera eso y no se vayan expuestos a multas de la Dirección del Trabajo. Nosotros no queremos que se multe a nadie, queremos que todos cumplan antes. Y por eso estamos haciendo este tipo de charlas que permiten también prevenir algunos incumplimientos en materia laboral. Por cierto, también vamos a hacer el plan de fiscalización asistida con la Dirección del Trabajo, fiscalización que tiene que ver justamente con que llevamos a un inspector a las empresas que quieren rebajar su jornada laboral. Vemos si están cumpliendo con la normativa. Si es que no lo están haciendo, no se le va a pasar una multa. 5 días para que solucione el problema. Ningún problema, pero no le vamos a pasar una multa. Y eso va a permitir que las empresas no sean sancionadas económicamente y que obviamente la ley puedan corregir el error. Que lo corrijan. Tienen un plazo durante ese tiempo. La inspección va a estar esperando finalmente que los llamen de vuelta. Si no los llaman en los 5 días, vuelven a la inspección. Si comprueba, por cierto, el incumplimiento, ahí viene la multa, pero durante ese tiempo de plazo hay un tiempo, digamos, de prórroga para que puedan ajustarse. ¿Qué nos permite eso? Que la pequeña y mediana empresa no tenga sanciones, multas económicas que les puedan generar alguna afectación importante en su caja, en su planificación general. Oiga, Seremi, lo voy a llevar a otro tema. Le voy a exponer un caso que pasó en Viña del Mar, el guardia que agredió a un consumidor por no presentar la boleta, pedir la boleta. El guardia fue desvinculado, la tienda, todo eso. Pero sabemos que hay muchos gerentes del retail que le exigen a la empresa de guardia una meta que tienen que cada guardia, a lo menos 30, aquí no solo está. Sí. Después lo voy a decir en forma interna dónde está. 30 boletas para cumplir la meta que pidió el gerente de esa empresa para que pueda la cosa estar en paz. ¿Es legal o no es legal eso? En el fondo lo que le exigen es hallazgos de personas que estén cometiendo algún tipo de hurto dentro del establecimiento y como bono de producción en algunos casos de manera subterfugia. El guardia de seguridad tiene un estatuto especial y no tiene que ver su trabajo con ir pesquisando fuera del establecimiento, ojo con esto porque fue fuera del establecimiento. Exacto. La persecución de una persona que eventualmente haya cometido, realizado algún hurto como sospechoso, digamos, de ese ilícito en el establecimiento en el que él está desempeñando las funciones. Pues así que si tú me preguntas, Guillermo, por ningún motivo debería el guardia haber ido a realizar esa función fuera del establecimiento. Eso es totalmente legal y además, sin conocer yo los antecedentes particulares del caso, el despido hay que comprobar, por cierto, también si se ajusta a derecho. Nosotros sabemos que el guardia, y con las imágenes que vivimos en el mall, obviamente se extralimitó también mucho. Muchísimo, porque hubieron además agresiones físicas de por medio a un consumidor que al parecer había pagado incluso los artículos que al final suena un sensor y él no quiso entregar en el fondo la boleta para comprobar si se había o no hecho. Para los consumidores no es conocimiento general y es bueno que nuestros espectadores también lo sepan. No es necesario y no es obligatorio que el consumidor entregue la boleta al guardia en la salida para que se le revise y se le fiscalice, digamos, si lo que está llevando es lo que compró. Eso no tiene nada que ver. O sea, eso es ilegal. Claro, de alguna manera puede ser obligado el consumidor a hacer una especie de auditoría o control de lo que está llevando respecto a su boleta, por ningún motivo.
Eso está así, o sea, es así. Así que eso es lo primero, pero también el guardia no tiene por qué andar desempeñando esas funciones fuera de del establecimiento. Y por lo tanto hay un llamado también importante, no solo a los consumidores, a que se les respete su derecho. Si suena el sensor en la salida, es otro tema, no pasa nada. O sea, hay guardias, hay cámaras, etcétera, bueno, para poder pesquisar. Las cámaras de seguridad en el retail son... muchísimas, sí. O sea, sí. Saben hasta cuánto respiró. Sí, pero por cierto, también es importante que no exista este temor del consumidor a que si sale sin haber presentado la boleta, lo van a ir a buscar al estacionamiento y se va a haber enfrentado a situaciones de violencia. Eso es absolutamente es totalmente ahora, reprochable e incomprensible. Mi consulta sería para el trabajador mismo, para el guardia mismo que se ve obligado, tienes que hacerme la meta de 30 boletas. Es que esa situación es prácticamente pedirle al guardia que obligue al consumidor, prácticamente como un apremio de hecho, algo que legalmente no se puede realizar. Bueno, después le voy a pasar el datito de dónde pasa eso y para que a los públicos. Oiga, siempre con usted falta tiempo. Falta tiempo. Hay mucho bueno, material. Ya lo tendremos como un panelista estable. Estable. Seremi, la cámara. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros ciudadanos, ciudadanas de la provincia de Osorno que nos están viendo, también de Chile, porque nos vemos probablemente en todo el país. Muy agradable también, Guillermo, la entrevista. Muchas gracias siempre por abrirnos las puertas de Devinet. Usted sabe, Seremi, que esta es su casa, hace lo que quiera acá, si sirve café, agua, todo lo que quiera. Ángel Cabrera, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Guillermo. Y usted, amigo, gracias por haber estado junto a nosotros. Ya volvemos con otra entrevista del día. Chao, estén bien.